ya. Pasa, Juan, ¿cómo estamos? Espera, que estoy hablando contigo y con él. Está la vez en tu barrio, Hugo. Ah, vale, voy para allá, voy para allá. Está, dale, meu. Vale. Pensaba que volaba, tío. Pensaba que volaba, ¿eh? Bueno, bandana, ¿cómo estamos? Hugo, me gusta. Muchas gracias. La tenía por ahí guardada. Ah, dale. Vale, vale. Ah, todo bien. Oye, os comentó Carlos y esto lo de ayer. Porque tampoco estabas. No, no nos comentó nada. Pero tenéis que hablar, ¿eh? Porque ayer se coció algo interesante, digamos. ¿Sí o qué? ¿Qué pasó? Pues a mí me ha dicho vuestra gente que estáis hasta la polla de alguien, de un ruso, un poco pesado. Ah, sí, algo estamos hasta la polla, no te voy a mentir. Pues es que resulta que nosotros también estamos hasta la polla. ¿Y qué podemos hacer? No me la Counter Strike 1.6 en Steam. Eso es. Entonces se nos ocurrió ayer, entre todos que estábamos aquí, un canutito. A ver, ¿te queda algo de canutito para pasármelo? Sí, toma. A ver, cuéntame. La cuestión es que se nos ha ocurrido ir contra los jefes. Ah, pues bueno. Pero eso puede acabar muy mal. El que tenga miedo para morir, que no nazca, meu. Eso sí. No, yo no tengo miedo a nada. Yo solo quiero saber si eso está bien pensado. No, a ver, el planning todavía no está hecho. Es la cuestión. A fuego lentito. ¿Sabes? Sí, lentito. Pero como un buen... Sí, pero como un buen final, yo lo veo bien. Sí, como si fuera el final de un libro, parece. Claro. Es buen final. Un gran final. Como capítulo. Sí, como el último baile, ¿sabes? Ya. Pero bueno, el último baile tiene que salir bien, también te digo. A ver. Tengo que encontrar a Fedor. Es, posibilidad. También te digo una cosa, a mí el Fedor me cae bien, ¿eh? No, yo claro. Sé, es que la es cosa. Es el único que no le quiero la zapatilla. El problema es con el otro. Bueno, y con el chino, que creo que algunos tampoco le quede bien. Yo es que al chino no le quiero tocar tampoco. Bueno, pues solo al Igor. Vale. Pues nos ventilamos al Igor. Si a mí el que no quiero chuscarle es al Fedor. A mí el Fedor me quede bien. Es que nunca nos ha hecho nada malo. Siempre nos habla bien, nos trata bien. A ver, llega tarde siempre el hijo de puta, pero eso. Sí, muy tarde. Pero bueno, eso pasa. No es motivo para nada. Por eso te digo, igual hay que pegarle la bala al Igor ese. La cosa es que si nos cargamos al Igor, igual. Nosotros vienen enfadados, ¿sabes? Sí, saben que hemos sido nosotros. Hostia, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿Has visto? Un poco más moderno. ¿Cómo más moderno? Si pareces Elton Jones. Bueno, esos los modas siempre vuelven. Volverán los tupés y yo seré pionero. Ah. No, yo qué sé, Juan, déjalo. Sí, total. Folla igual, así es que. Claro, yo ya soy casado. Yo también y no fallo. Es que eso de casarse es una mierda. Yo por eso estoy casi casado. Yo tampoco estoy casado como tal, pero tampoco. Pero no fallo tampoco. Pero no. Ya lo decía mi padre. Los mejores polvos de soltero son las mejores pajas de casado. La puta que sí, lo mejor es estar prometidos. Es como que aún hay pasión porque te vas a casar y no paras de hacerlo todo el día. Claro, pero nunca te cases entonces. Claro, pero, por eso nunca me he casado aún. Yo pasión tengo, Meus, y la tengo como la clavícula de un Transformer, pero no hay manera. Pues entonces date cuenta, amigo. Sí. Algo falla. Vas a tener que hacer algo. Sí, algo voy a tener que hacer. Bueno, pero a lo que íbamos. Vamos a hablar de matar y no de follar. Ah, vale. Nos queremos cepillar al Igor. Vale, me parece de puta madre, no te voy a mentir. A mí el otro día me intentó poner en contra de toda esta gente. Eso me dijeron ayer estos. Pero es que a nosotros nos hicieron lo mismo. ¿Qué? Nos hicieron la misma guarrada. Eso y que creemos que nos ha traicionado dos o tres veces. Que le huele la boca, vamos. Ya, huele un poco a pistoncete. Y a uno de los nuestros también le hizo algo, carajo. Oye, a Mati le hizo algo, ¿no? O a Roberta. A Roberta. No, es lleva tiempo haciendo lo que le apetece. Y nadie le corta el camino, ¿entiendes? Es hora de darle una lección. A mí me gustaría darle un susto.
un susto de que no se quedó tan intocable. ¿Con buen final o, sí, o con mal final? No, igual ir dándole sustitos. Uh-huh. Sí. Que diga, ¿qué hijos de puta me están llevando al monte y me están pegando cuatro puñaladas? Pero es inmortal, ¿eh? No le duele. No, como sus hijos. Claro. Como pues sus hijos. Pues le empieza a cortar dedos. Ya, a ver si le crecen. Es un puto cyborg, se los implantan, están locos. Sí. Yo no sé a Igor por qué tiene tantos hijos y yo no creo que es virgen, seguro. No, pero que va a follar. No, si no tiene polla ni huevos, se me lo dijo el otro día. Ah, como el de Juego de Tronos. Uh-huh. Oh. Pues no sé, esos hijos. También te digo que es un robot sin dueño. Cuidado, güey, ahí igual podemos tirar. Ya, pero es que a mí el chino me cae bien. Ya, sí, pero y no se van a enfadar. Fedor, el chino, no van a querer vengarse si le hacemos algo. Si se enteran que somos nosotros, sí. Por eso hay que hacerlo con cuidado, porque igual no volvemos a tener muchas cosas que tenemos. No, igual no tenemos nada más. Por eso. Por eso te digo, hay que elaborar un plan bueno. A mí me parece bien. Claro, quería que todos estuviéramos de acuerdo. Mi grupo, los 12 están de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, nosotros también, que salga todo bien. No voy a mentir. A ver, si lo hacemos entre todos, bien va a salir. A ver, malo será. ¿Cuántos y vosotros? Pues 10. No sé, 10. Pues joder, si 22 no tumbamos a uno, es que nos merecemos morir. Sí. También te digo que es un robot y no le dolerá nada, pero sin entierro vivo de ahí no sale. Bueno, cuidado. ¿Cómo que cuidado? Empieza a cavar, las manos no le duelen, tiene hierro por dentro. Ya, pero si le pongo una placa de hierro, no. Escúchame, hay que intentar igual encontrar un puerto USB o algo y meterle un troyano. ¡Guau! Wow, un hacker. Un hacker que lo hackee. Exactamente, lo enchufamos en una máquina. Le quitamos la batería. Pero no será rollo Soldado de Invierno. ¿Habéis visto la película? Que le rayaban la cabeza. Ah, pues no lo sé. Hay que saber dónde tiene el CPU y todo eso. Meterle ahí una patada. Hay que comprar, igual se apaga con un botón. Tiene que tener alguna habilidad. Igual tiene un botón. Tiene un botón y se apaga y ya está. Pues lo secuestramos y lo desnudamos. Escuchadme, antes... por cierto, Ruso. Antes me he entrado a casa de Mati y había una señora dentro de su cama. Pero literalmente, te iba a mandar una foto, pero es que al final la he matado y la he enterrado. Pero a Mati no le gustaba a los señores. A Mati le gusta todo. Todas las mujeres y hombres de la ciudad. Se quita el censurador de palabras. Tiene palabrotas censurradas, ¿entiendes? Cuando están patatas, ¿no? Las dice todas. A ver, un robot... Pero... Escucha, ¿y si juntamos a Roberta con Igor y que Roberta lo hackee de alguna forma? Pues sí. Le metan los dedos por el culo. Igual tiene ahí el puerto. Igual es ese puerto, ¿ah? Igual ahí hay que meterle el troyano. Pero bueno, como el caballo de Troya, hay que entrar así. Que parezca todo muy bonito y después O lo podemos tirar a la fundición. A ver, si de ahí sale, yo ya el porro no sé cómo fumármelo. Como el anillo de Mordor. Exactamente, como si fuera un puto tío, exactamente. Como si el señor de los Igorillos. Hay que tirarlo al fuego de Mordor para acabar con el sufrimiento. Claro, Igor es el último de los 12 que quedan. Sí. Hicieron uno para dominarnos a todos, Igor era el de todos. Igual Igor domina a Roberto. Igual es el secreto. Claro. Yo tengo un plan, pero no es muy bueno. Yo pensaba poner una camiseta del River y que fuera a Carlos y le pegara cuatro tiros. No, pero es que los disparos no le hacen nada. Claro, ¿cómo matamos a alguien que no le duele nada? Pues, ¿cómo murió Terminator? Yo qué sé. Si yo soy del Señor de los Anillos. ¿Y tú, Ruso, que eres más viejo? No sé. Terminator murió en el fuego, no me acuerdo cómo. Es que es una película muy antigua. En la lava, eso es. ¿Has visto? Pues que de puta madre. Derretido. Pero es que en Marbella volcanes no hay, ¿eh? Sí, hay una fundición muy bonita. Ya, eso sí. Pues podríamos tirarlo ahí, pero ¿cómo lo vamos a llevar ahí? Pues una entrega de armas. Vienen y le pido yo hacer una entrega de armas, vienen tal. Y le hacemos una emboscadita con 40 tíos. Hay que asegurarse una cosa, ese tipo tiene muchos contactos y mucho
mucho material. Igual nos ha pinchado las cámaras y ha puesto micros por todos los lados. Igual tiene, igual tiene un chip localizador en el culo metido y no podemos sacárselo de ahí, ¿eh? Joder, es que como el porro se encienda, no le pillamos nunca. Claro, es que hay porros muy fuertes. Pero yo creo que sí, que quieren que el porro no sea tan fuerte y nos lo fumemos todos a gusto. Yo no, venía por ideas. Yo venía por ideas, la verdad. Podemos llevarlo ahí a la fundición, esa es buena idea, no hay excusas. Bueno. Se funde y ya estamos. Aparece como Terminator, sale de la lava y nos enchufa con una K-47 a todos. Es que, claro, podría pasar. Pero es que entonces yo no quiero hacerle nada si es así. Yo no quiero entrar en guerra con ese tío. Y le plantamos. Yo tengo 7 C4 en casa. Es lo que voy a decir, digo, un C4 y a la lava, además. C4, o le embadurnamos de C4 y a la lava. Y catapum. Sí. Hugo, me has traído el agua ese que te he pedido, la comida. No, es que… Llévame ahí un pan, si puedes. Yo tengo yo. Toma. Yo tengo también. Toma. Tengo un bolsillo mágico que saco de todo, toma. Ah, perfecto. Oh, qué bueno está esto. Espera, que te voy a beber. Por echar a Pedro que os diga un puto de le digo. Ahora es ignífugo. Oh, igual tiene un traje ignífugo como los extras de las películas. Hostia, es verdad, igual es ignífugo, la puta. No, pero entonces, ¿qué? Un robot se ahoga en el mar. Se rompen los electrodos y todo eso. Bajo el mar, con un bloque de cemento. Lo hacemos como hacían con las brujas, les ponemos los pies en cemento y lo tiramos al fondo del mar. Claro, como los piratas, le hacemos correr por el pasillo ese del barco. Yo creo que una trituradora. Una trituradora también puede ser buena idea. Triturarlo, con chip y todo encendido, enchufado. Buah, pero es que Igor, qué poderoso es, ¿no? Parece un Nokia. Sí, la verdad. Lo único que le falta es tener el Snake dentro metido. Sí. Si el Snake lo tiene, porque no, pelícano. Yo también, ¿verdad? Qué locura. Entonces no se os ocurre nada, ¿no? Bueno, a ver, sí, se nos ocurren muchas cosas, pero tenemos que perfilarlo. Buenas, PPK, ¿qué tal? Yo tengo que hablar ahí con Max. Ya, ya he podido currar, tío. Nada, me alegro, tío. Espero que haya sido. Al final nos vamos a una guerra, ¿eh? A mí me da igual, ya te voy a decir. O sea, ya después de todo me suda los cojones. Sí, yo voy a comprarme un billete y me voy a ir de aquí si todo se pudre. Para mí ya Marbella ya no tiene mucho sentido. O sea, ya se ha podrido. Ya voy a gas. Ya está. Por eso mismo, pero es que hay que ir a gas. Ya, la cosa es que no hay nadie. O sea, quiero decir, vamos a gas a toda mecha. Para eso, ya que nos fumamos el porro, nos lo fumamos 22. Exactamente. Sí. Quiero decir, el porro de uno lo puedes controlar, el de 22. No, ya, eso sí que es verdad. De hecho, nosotros íbamos a una tienda de armas, que hemos visto que había traído unas cositas nuevas, a ver si le pegamos el palo. ¿Han abierto la tienda de armas? Sí. ¿Cuándo? Pues he visto que trae un cargamento hace poco. Hijo de puta. Sí. Eso está ahí, siempre. Yo llevo queriéndole pegar un palo. Ya, pero. Nosotros ayer nos fuimos a los laboratorios humanos. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Y qué hay ahí? Pues no lo sé, tengo la caja en casa, que tengo que contactar con el jefe para que me diga cómo abrirla. Ah. La puta. Pero nos vinieron 12 policías, ¿eh? ¿12 polis? ¿Lo acabasteis a tiros con todos o os oísteis? No, sin rehenes ni nada, a zapatilla. Ah, ¿y salisteis de ahí al final? Sí, salimos 4 de los 10 que vamos. Ah, bueno, de puta madre, coño. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a nosotros un momentito a hacer este trabajo y ahora hablamos. Pues ¿había algo más que hacer o algo así? ¿Qué dices? Por casualidad, o sea, no sé si había algo más en plan. Unos Juegos Olímpicos, no sé qué. No digo nada. No, hola. No te preocupes. Ahora sí. No digo que si había algo más que hacer en plan. Unos Juegos Olímpicos, no sé qué mierda. Yo quería hacer una de gallegos contra argentinos, unos juegos guapos, sí. Pero claro, de hoy creo que estamos 4 de los míos. No, entonces igual nosotros hay que organizarlo. Vale. ¿Qué más juegos hay? ¿Qué juegos te refieres? No, yo quería hacer, por ejemplo, un yate, unos atacan, otros defienden, ¿no? Al mejor de 5. Uh-huh. Luego,
torneo de campeones, uno contra uno, y van saliendo por rondas. Luego, torneo de carreras. Otro, ¿sabes? Una serie de juegos. Me gusta, podríamos hacerlo. Después cerráis más. No lo sé. Si no, yo con cuatro me subo a Tornardo. No, claro, después, cuando sea un poco más tarde, nos llamamos y a ver cuántos somos. Y como es un juego, pues igual podemos, no sé, si somos nosotros seis y vosotros cuatro, uno de los nuestros va con vosotros, algo así. Sí, algo así. Eso es lo que yo tenía pensado, sí. Pues listo, perfecto. Carreras, con un poco de todo, ¿sabéis? No, sí, me pinta que flipas, la verdad. Que incluya todo. Me gustaría hacer algo chulo en plan de buscar la bandera, pero eso ya es más jodido, porque igual lo hago con dos BFs. Un equipo tiene que defender su BF y el otro equipo tiene que defender la suya, ¿sabes? Y llevársela al equipo contrario, o algo así. Si encontramos el sitio que puede... Igual en el poblado de desnudos se puede hacer algo así. El poblado de desnudos, lo malo es que están desnudos. Pero bueno, se les mete cuatro tiros y ya no están desnudos. Ya no está. ¿Y no vienen más? No. Ah, vale, pues entonces sí. Pero pues no pasa nada, de todas formas, si no, podemos limpiarlo. Ah, pues si se puede limpiar, pues de puta madre, pues vamos a hacerlo. Es buena esa también. Pues tú, después podríamos hacerlo. Pues sí, de puta madre. Vale, perfecto. Pues luego me pegáis un toque y... Venga, perfecto. Vamos a hacer paracaidismo. Dale, chulo. ¿Esta es la mía o esta es la tuya? No, esta es la mía. ¿Y esto? Buenas, ¿qué tal? Tú eres el puto Juan. ¡Ah, bueno! ¡Se arma! ¿Y estos coches? Claro que son de 12-20. Ah, ninguno es un T20, cabrón. No, claro, este es un, ¿no?, Fury y este es un Mercedes P1. Ah, parece un T20, la verdad. Sí, son parecidos, ¿eh? Pero el T20 está inspirado en el P1. Ahí va. Espera, que marido, ¿eh? ¿Cuánto está en esto? 3 millones, 1 millón y pico. Ah, pero pues, ¿cómo se nota que te sobra la planta, ¿vale? La verdad es que vamos bien, sí. Yo buscando un lugar para vivir y ahí con 3 millones tirándote en los autos. La puta madre, que por qué no soy mecánico, ¿no? Es el primer capricho que me di en toda la ciudad, ¿eh? Que llevo, no, llevo claro. Bueno, ¿qué tal? Bien, venía a ver si querías hacer algo. Pues acabé de estar aquí yo, un par. Yo me no sumo a la que está. Sea. Déjame llamar a la chica esta que me mandó una foto cagando y ya vengo. Oh, aún sigue con esa. Qué pesado. ¿Sabéis algo de la gente? Porque Beto se acaba de ir por tal y Carlito no sé dónde anda. Y Beto no estaba aquí. Sí, pero se ha ido. Llámale o algo. Pero si es que ha dicho ahora vengo tal, no sé, no ha dicho nada. Ah, pero se ha apestañado fuerte y se ha ido. No, se ha ido sin más. Ah, pues no sé. A ver, yo ahora se supone que me van a llamar y tengo que irme. ¿A dónde? No sé, Kitty me ha dicho que tiene algo. No sé qué por qué. Pues no sé, entonces. No, pero es para mí, claro. Obviamente. Hombre, supongo que una paja grupal no será. No será. No tiene pinta. No va a tener pinta nunca eso. Bueno. ¿Y qué queréis hacer? Pues no sé, queríamos hacer un España versus Argentina o algo así. Ah, eso es lo que... A ver, voy a llamar a Carlitos a ver dónde anda. A mí te dijo, va lleno de ketchup, ¿eh? ¿Yo? Sí, lo tanto no la veita de cara. No, te arreglo. Sí, arréglalo. No, pero si no. ¿Qué onda, Carlitos? Me estoy divirtiendo acá con los monos en el hospital. ¿Monos? Está lleno de simios, sí. ¿Cómo que de simios? ¿Pero el de simios literalmente? No, bueno, más o menos. Ah, vale. Más o menos. Estoy aquí con Juan y tal, que están aquí con unos cochazos de la hostia en el barrio, que están diciendo de hacer algo, no sé qué, no sé cuántos. Y no sé qué, de un España contra Argentina, no sé, algo, no sé qué está diciendo. A un desafío tiene que ser. Ayer me dijeron algo de eso. Pues algo así, no tengo ni idea, pero por eso, por saber de la gente. ¡Válgame, jefe! Porque no sabía dónde estabas tú, Beto estaba aquí y se ha ido, el Mati está hablando con una tipa que le manda fotos cagando. ¿Qué se han hecho de la jefa? Uy, lindo. Y nada, bueno, me han dejado bote difuso. Yo estoy. Si sale, me avisáis y le damos. Vale, dale. Sí, dale. Ella se ha puesto. Esto era rubia antes. Dale. 115, ¿no? Usted se ha hecho el pistolo, el beat, ¿no? 115. Sí, la lubita. Dale, Estora. Válgame, hola. Le queda bien. El traje este no es para la bota, es porque ha tenido que hacer unas gestiones. Sí, ya me imagino, jefe, ya me imagino. Bueno,
Caleto me ha dicho que está en el hospital con unos simios, no sé qué, pero simios no ¿cómo? Literal. No sé. Sí, no sé. Eso huele a. A cosas raras. Ya, ya, a no, pero. Se ha drogado. Ya, no, pero. No creo que hayan tantos simios, porque sí, bueno. Entonces no tengo ni idea. Lo que queráis, ya te digo, no, no sé, no sé. Dulce. Si no, nos robamos un banco, ¿eh? Llame, pero, llame, somos? Llame a Julio, ¿no hay problema? ¿A Julio? ¿Para Julio? ¿Para qué? A Julio, Julio Maravilla. ¿Para siempre para me da una mano. Siempre le da la mano. ¿Sabes? Pero para, algo especial. Venga, si vamos a hacer alguna. No, por si estaba al pedo, así hacemos alguna. Lo que es sin mal. Me dijo que estaba al pedo, así que lo invité. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Todo en orden. Perfecto. Pues lo que queráis, no tengo ni idea. Si no, pues eso, yo te digo, pues había pensado. No tengo ni idea. ¿Qué pensaste? Pensado? Decime. Cosas. Fumadas. Y a ver. Las buenas fumaditas. Sí. Yo lo que digáis, bueno, estábamos viendo el tema del auto también, hay que ver qué onda. ¿Qué quieres, coches? Estamos pensando en comprar dos coches exactamente iguales para la banda, que sean fáciles de manejar. No hace falta que sean todos terrenos, porque para eso tenemos la Camacho y la por 6. Rebla. Y que se maneje fácil en ciudad, que se mueva bien y que dentro de todo alguna que otra montañita pueda subir, ¿viste? Rebla. ¿Rebla se llama? ¿Qué tipo camionetita? Espera. Dale. Mira, te enseño una simulación, ¿eh? ¿Una simulación? Ahí va, una cosa así, yo creo, sí. Buena simulación. ¿Ese se maneja bien? Muy bien. Muy bien. Y pilla 220, ¿eh? 220. Está bueno. ¿Cómo va a coger eso 220, hombre? Sí, yo lo tengo. ¿Dónde? Y... Ahora te voy a mandar un mensaje para acordarme. Rebla, R-E-B-L-A. Yo es que había pensado en pegarle el palo al. Al concesionario. Al concesionario. Llévame el coche, pues, ese. Nosotros hemos tenido una misión de un tío que nos ha dicho que si le recuperábamos el coche nos compraba los coches que quisiéramos. ¿Y o qué? ¿Lo habéis pillado o qué? Lo pillamos, sí, lo pillamos. ¿Vale? Ahí te mando un mensaje para recordarlo. Menos mal que se estampone, ¿no? Porque si no estaba jodido el asunto, el tío. Le puedo llamar si queréis, a ver si tengo un trabajo más para vosotros. Ojo. La verdad, todo viene bien. Sí. ¿Y este, qué? ¿Te acordás la categoría? ¿Qué es todo terreno? Reales. Sí. Todo terreno, creo que es. Le pregunto, dame un segundo. Dale, a ver. Perfecto. Dale.